Chicos, muy buenas a todos. Hace tiempo que no he hecho esta clase de videos y bueno, hoy les vengo a traer este video especial para ustedes, la cual se trata de las curiosidades de la actualización DIMO 3.0. Así que de una vez les voy a avisar que va conformado por dos partes y va lleno de spoilers. Así que si todavía no has comprado el DLC, te recomiendo salir del video inmediatamente, pero ya. Muchos estábamos ansiando por la nueva actualización de DIMO 3.0, que todos creíamos que iba a ser DIMO 3.5, pero Rayak nos viene con una nueva actualización y más mejorada, la cual consiste en un DLC. Habían dicho en una junta que habían reunido a varios de Taiwán para que nos enteraríamos, bueno, algunos que lograron ver el live, qué tanto tendría el DIMO 3.0, nuevas actualizaciones, nuevas cosas, nuevas canciones, como decía en el tráiler, nuevas cosas que van a poner en la nueva actualización y una historia completamente diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados, o bueno, más bien a lo que nosotros ya sabíamos. Ahora, una de las pequeñas curiosidades de que hay en todo el DLC va a comenzar por el icono que al principio de que lo instales te aparece, en vez del álbum 1 DIMO, te aparece The Forgotten Hourglass, la cual es el DLC. Si todavía no lo has comprado, entonces lo primero que te va a aparecer es este pequeño cuadro de notificación, o bueno, de cosas de las que tienen el DLC. Dice que tiene 25 canciones, las cuales son las que muchos conocemos, dos nuevas escenas, nuevos diálogos, nueva experiencia de historia de DIMO y otros más. Al darle a comprar, apareceremos en esta habitación. Esa habitación es la de Alice. Ese es uno de los nuevos escenarios. Y al momento de llegar, nos da la bienvenida. Este es un mensaje cuando ustedes ya compren el DLC. Una vez de que den el toque al reloj de arena, nos va a aparecer esta pequeña advertencia. Si de pura casualidad, como nosotros, los primerizos, los más veteranos de DIMO, ya habíamos comprado anteriormente el DLC, nos contarán las primeras dos veces como conteos adicionales. ¿Qué quiere decir? Que son conteos de que las veces habíamos jugado, es decir, la historia principal y la historia final. Pero The Forgotten Hourglass, y como el icono nos muestra, es un reloj de arena. ¿Qué hace el reloj de arena? Bueno, muchos sabemos que los relojes de arena, al terminar el tiempo abajo, se gira para volver a regresar el tiempo. De eso se conformaba el DLC. Y exactamente son 4 vueltas las que nosotros tenemos que soportar, digámoslo así, para terminar por completo todo el DLC para saber de la historia de DIMO de forma alternativa. Gracias, Rayar. Gracias por darnos ese nuevo pequeño detalle de cuando sabemos si hemos logrado subir de puntos o no. ¡Gracias, en serio! Como decía en el tráiler, nos decían que tenía una nueva apariencia de DIMO al comprar el DLC. Ya todo se ve más colorido y animado, mientras que en versiones anteriores estaba un poquito oscuro y macabro. Bueno, no tan macabro, más bien. Una vez que inicies el juego de Forgotten Hourglass, al avanzar, nos van a mostrar unas nuevas canciones niveles extra. Y la primera canción extra que me ha salido, o bueno, que han salido para todos, es la de Saika. En la segunda parte se va a explicar exactamente qué consiste los niveles extra. Y también nos han mostrado la colección Etude, que son canciones clásicas. Una de ellas es la primera de Tristesse. Y bueno, también esta es otra de las nuevas actualizaciones, fotografías del juego, que viene siendo las memorias de Alice, y muchas de ellas de hecho son bastante tristes. Ahí a continuación les va a aparecer imágenes de las memorias de Alice. Thank you.
Muy tristes, ¿verdad? Cada una de ellas son los recuerdos de Alice. Ahora, lo siguiente, y es una curiosidad muy enorme. Varias de las fotos son representantes de ciertas canciones en todo Dimo. Por ejemplo, esta imagen de Hans está igual en una silla sentada como Dimo en la canción de Dream. Bastante peculiar, ¿no? Y después, la siguiente imagen es Hans tocando el piano, asemejándose a la canción de Wings of Piano. Por algo decía que Hans tenía música bastante angelical, al igual que Dimo. Ahora, la siguiente es algo curiosa, ya que entre Hans y Alice parece que están sacados de la canción Light Pollution. No se ve tanto así de que Alice esté flotando, pero más o menos se conoce. Y la siguiente imagen es una promesa de meñique entre Hans y Alice con la canción de Yubiki de Genman, aunque todavía no entiendo el por qué Dimo estaba atado sobre esas ramas. La siguiente es una pequeña imagen muy linda sobre Yawning Lion, pero en esta ocasión Hans solamente tiene orejas y garras de gato, pero Alice sí tiene el traje completo de un león cachorro. La siguiente es la imagen de Hans mirando sus notas musicales como caen, al igual que Untitled 2. Un poquito extraño de esa manera. La otra, que casi no es tan, ¿cómo diré?, igual, pero sí es una referencia también a esa imagen de Beyond the Strangers. La siguiente imagen es muy conmovedora, muy linda para ser exacta. Es entre Alice y Hans. La mayoría de ellas son de las canciones del álbum 2 de Dimo, las cuales son Living in the One, Legacy y The Beautiful Moonlight. Esta imagen es del final de los créditos de Dimo, al igual que esta, entre Alice y Hans. Estas imágenes son realmente impresionantes, ya que muchos nos estaban haciendo pequeñas demostraciones lo que había a lo largo de la historia. Y falta una imagen más. Es la imagen de Alice y Hans con el traje de Hey Boy, pero en este caso Hans tiene otro traje distinta a la que tenía Dimo. Y esas fueron las imágenes más hermosas que se han mostrado en toda la actualización de Dimo. Por favor, espero que no hayan llorado. Por tercera vez, Dimo y Rayark han contribuido nuevamente con otro juego de RPG. Esta vez se trata de un juego Android y iOS llamado Crusader's Quest. Es un juego de RPG muy nueva, bueno, no tan nueva, pero sí es de Corea, proveniente de Corea, de personajes de apariencias de 8 bits. Muy lindos, por cierto, y es un RPG bastante interesante y bastante peculiar, porque Crusader's Quest y Dimo han hecho una pequeña colaboración. Solamente era por un evento, mientras que se estaba promocionando Dimo 3.0. Y lo más hermoso y lo más curioso es el tráiler que entre Crusader's Quest y Dimo han hecho. En este caso, mostrar una imagen similar a la de Cytus
Dimo 8 bits, pero en un RPG. Es la tercera vez que Dimo ha colaborado en un juego RPG. Y también hay la canción que está en el álbum de la colaboración, se llama Not Sway, de Nick Cole. Es una de las pocas canciones que Nick Cole lo hace ella misma, sin la ayuda de él tuyo. Y si quieren ver más o menos cómo se trata el tráiler, bueno, deleítense con este lunes de 8 bits de este tráiler.